Sí, ¿cómo estamos, señores? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hablamos sobre Factor K. Tío, Shiro, en mis vídeos de YouTube, cada segundo comentario últimamente es Dani lo intenta todo para que Factor K siga. Y siendo a ti como te da miedo manchar tu Wikipedia, has dejado que se muera Factor K. Eres un paquete, te odio, Sendo. Cada segundo comentario es esa mierda. Es que no entiendo nada, tío. Qué puto asco, de verdad, me titea, que flipas. Estamos aquí presionando a gente a seguir con un proyecto cuando ni siquiera pillamos, cuando no hemos pillado Challenger en 10 años. Quieren competir en ligas de verdad cuando no hemos pillado Challenger en 10 años. Así que no voy a poner la conversación entera a WhatsApp, ni Discord, ni nada. De hecho, hacer la conversación en público ya me pareció un poquito XD. Pero bueno, aquí estamos. Digas lo que digas, deberías haber contestado antes y ya. Es que, Pepe, por culpa de gente como tú, estoy haciendo este puto vídeo de mierda porque pensáis mierdas. O sea, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que no he contestado el puto WhatsApp en ningún momento o qué? O sea, ¿tú crees que no he contestado el puto WhatsApp en ningún momento o qué? He escrito 20.000 mensajes ofreciendo rerolls, ofreciendo cosas, lo que veo, lo que no veo, y vosotros decís, pero si no has contestado a Dani, por eso se ha enfadado. Quedas a puta boca, de verdad, sois unos fricazos de mierda, no tenéis ni puta idea. Vale, ¿qué queremos hablar? Para resumir lo de Factor K, ¿vale? El proyecto se pausó, primero por lo de Corea, no sé qué, pero luego queríamos retomarlo, pero no podíamos porque Miniduke se fue a Superliga, ¿vale? Miniduke se fue a Superliga, ya está. Miniduke se fue a Superliga, no tenemos medio, obviamente no somos 5, ¿ok? Yo para eso busqué un sustituto, de hecho, busqué un sustituto que diría que es incluso mejor que Isma para jugar, pero nadie quería jugar. No sé por qué. Yo de aquellas ya estaba hablando para meter a otra persona en vez de Miniduke, o incluso jugar yo medio, ¿vale? O incluso con esa persona flexear el rol de top y medio, ¿vale? Os podéis pensar quién es. Pero vaya, un sustituto que es incluso mejor que Isma o mejoraría el proyecto. Mejoraría literalmente nuestro equipo, el nivel. Busqué un sustituto al momento. Pero luego, había como falta de competición, no sé qué, sin competición no queremos jugar scrims, etcétera, etcétera. Perfecto, la gente no quiere jugar, perfecto, pues no quiere jugar. Por eso no siguió el proyecto. Vale, luego, otra cosa. Yo os quiero preguntar, ¿quién se toma más en serio, vale? El que quiere hacer el proyecto por clics y views, porque parece que hay gente que lo está forzando demasiado, o el que quiere jugar para ganar. Yo no quiero jugar segunda división para hacer ridículo, ¿vale? O sea, jugar una liga es completamente diferente que jugar scrims y luego un día un torneo. Es otro rollo completamente diferente. Yo he competido durante muchísimos años, y jugar una liga es otro rollo completamente diferente. Yo por tener 50.000 views más en mis vídeos de YouTube, prefiero no hacer el puto ridículo, de verdad, me la suda. Que aquí parece que hay gente que simplemente Factor K, muchos views, igual a muchos views, tenemos que forzar el proyecto. No, tío, en plan, es una mierda eso. Hay que hacerlo bien. Con Skyne, perfecto. Segunda división, guay. Nos ofrecen plaza de segunda división. Skyne quiere seguir jugando. Como son 5 de siempre, perfecto, para adentro. Aunque no tengamos el nivel real de segunda división, para adelante y trasgardeamos. Porque tenemos que ponernos las pilas y mejoramos. Perfecto. Pero primero, Skyne tiene que currar muchísimo. Está currando muchísimo en COI, entonces ha dicho que no tiene tiempo. Respetable. Ya está, ya tenemos primera baja. Primera baja, Skyne no puede. Ok, ahí ya tenemos que empezar a mover cositas. Ya no es Factor K como era Factor K, ¿vale? Ya tiene un poquito para atrás. Dijimos, vale, con Chichauchas. Sí, con Chichauchas estamos todos de acuerdo de hacerlo, ¿no? Tuvimos una charla en público, que era una llamada que en teoría iba a ser privada, y de repente tenía que hacerlo en público. Era un domingo a las 11 de la noche, yo ni siquiera estaba en casa, bro. Volví con dos cervezas encima, solté el típico comentario de chicos, para que aparezcan octavos puestos en mi Wikipedia de segunda división, prefiero no jugar, la verdad. Wow, perfecto, la gente se lo tomó a pecho y dijo, quiere manchar su Wikipedia, su historial, pero si ya lo tienes manchado, Sendo. Bro, de verdad, que me da igual, tío, me da igual, que ya tenemos torneos de Factor K, que aquí pone disqualified de Gamergy porque Shiro ha jugado en una Smurf, que me la sube tres cojones, que ya hay un montón de cosas de Factor K. Pero le dije de broma, bueno, de broma, como una exageración, de que no quiero hacer el ridículo y ya está. O sea, si es para competir, a veces se pierde, a veces se gana. Pero ir para que nos farmeen, como si fuésemos unos cochinos, pues prefiero que no.
Si todos fuésemos nivel Grandmaster Challenger, perfecto. Pero no, no. Hay gente que no ha tocado Challenger, creo que en su vida, en el equipo, ¿vale? Y que no ha tocado Grandmaster en muchísimos años. Entonces, el nivel no está ahí tampoco. Entonces, ¿por qué forzando tanto la máquina, tío? Primero, hay que esforzarse en mejorar nuestro queue, tío. Si todos estamos en Grandmaster o Challenger, pues para adelante, bro. De una. O sea, literalmente, atraco un equipo de Superliga para que nos meta el roster entero. Pero no, no somos ese equipo, chicos. Lo que hay que ser realistas. De hecho, el nivel real. ¿Os acordáis cuando hemos jugado una scrim con un equipo de segunda en Factor K, que era Z? Z era el equipo de segunda, ni siquiera era un equipo muy bueno de segunda, era sin más, media tabla. Porque Dani está en Z y nos consiguió una scrim con los de segunda. Estábamos jugando campeones first time para no mostrar nada real, para que la competición no les pudiese scoutear, ¿vale? Para ver lo que hacen en scrims. Y nos estaban farmeando como si fuésemos bots. Como si fuésemos bots. Se me aparecía el jungla, aparecía abajo, aparecía arriba, aparecía abajo, aparecía arriba. Iba 10-0 en 5 minutos. La partida era injugable a los 8 minutos. Y eran scrims que no estaban jugando ellos de forma seria con champs first time. Y nosotros queremos autofilear gente para jugar en segunda. Yo creo que aquí hay cosas que no estamos pensando, bro. Yo jugaría con el roster normal, con todo normal y con cuchillos también. Pero en un momento estamos como forzando a todo coste de que salga adelante el proyecto, incluso autofileando a 20 personas, tío. Por exagerar otra vez, no os lo toméis a pecho, ¿vale? Por exagerar. Porque yo, por ejemplo, he dado la opción de hacer reloj a support. Estoy jugando a support bastante en solo queue y literalmente me agapeo hasta leg players, ¿vale? O sea, yo literalmente sería 20 veces Kayn en support. Y tampoco había nadie para top lane. Entonces, ¿para qué, tío? En plan, luego empieza a venir que sí, yo puedo jugar top lane, no sé qué. No es serio, bro. Le gapean en medio y quiere ir a top lane. Que en top lane va a acabar 0-10 todas las partidas, minuto 5. Luego, por ejemplo, yo creo que Pepi sería mejor que Skyne de support también. Pero también tuvimos una scrim donde Pepi juega en medio con Dani. Y Dani tiene un estilo de juego un poquito más conservador. Y Pepi tiene un estilo de juego de jugar hacia la cara, muy en la cara del rival, ¿no? Espera un momento hasta que se vaya esto. Y no sé si viste esa scrim de jugando con Pepi en medio, cuando me dijo que no pudo. Pero también no acabó nada bien. Entonces, entre que el nivel, cuando estamos todos integrantes, no da para segunda, ¿vale? Habría como tirar muy para arriba, ¿vale? Que yo creo que seríamos dispuestos. Pero entre que el nivel nuestro no es de segunda y que Pepi y Dani no pueden jugar juntos ni de putísima coña. O sea, tienen la sinergia que tiene esta botella de agua con la ventana que tengo aquí delante, ¿sabes? Tienen menos sinergia que mi puta madre. O sea, no tiene sentido. Es como... Pues tú pones a Pepi de support en vez de medio y su jungla tienen que ir así todo el rato. Así todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Sería peor incluso. No entiendo. Entonces yo repito, o sea, ¿quién se toma realmente serio el proyecto? El que quiere que salga hacia adelante, da igual cómo. O que quiere que sean menos cosas. Porque yo, por ejemplo, estoy dispuesto a jugar un torneo, incluso con dos autofills, incluso con lo que sea. Tornitos es otro rollo completamente diferente a jugar una liga. Jugar una liga es algo completamente diferente. Mucha inversión de tiempo, no puedes hacer, tienes que cambiar mucho tu vida. En plan, a lo mejor cosas que tienes planeadas ya no las puedes hacer. Otra cosa que dice la gente siempre. No, pero lo importante es ver a Factor K. Si realmente vuestro nivel me da igual, es que me lo pasaba bien con vosotros. Muy bien. Pero una vez nos veis en Superliga perdiendo todas las partidas, minuto 10 están perdidas. Y pues, vamos, 0-10 en Liga, no lo quiero ver ni tu puta madre, te lo digo. Ni tu puta madre. Ahí tiene que haber algo de picantilla, en plan... ¡Wow! Aparecen los 5 streamers y se farmean en segunda. O les pelean a los de segunda y esos se dedican a ello. Vale, perfecto, pues ahí sí. Pero... ¡Wow! Van 5 streamers y se están farmeando a los de segunda, los streamers. ¿Qué paquetes son? No me interesa a nadie. ¿Qué más hay que quiero contestar? O sea, en general, lo de Factor K en segunda, guay, bien, se puede hacer. Pero si falla una parte y a lo mejor hay alguien que lo pueda reemplazar, pero luego no puede, porque con Chichauchas queríamos hacerlo, ¿no? Guay, encaja bien, en plan, de hecho es una mejora en el equipo, bastante, o sea, es bastante mejora. Pero a Chichauchas no le dejaba el Barça, entonces, unlucky. Ya dijiste que no querías jugar Liga. Pepe, ¿me estás escuchando o no? He dicho que quería jugar, que estoy dispuesto a jugar a Liga. Yo he dicho que estaba dispuesto a jugar la liga. Pero que jugar una liga no es como jugar un torneo.
No es, quiero que siga adelante el proyecto, hay que meterse en esa liga, sí o sí. No. No, un torneo sí que se puede jugar y se puede tanquear un día o lo que sea. Pero que te estén farmeando semana tras semana, tras semana, tras semana en una liga donde estás jugando con autofills. No, bro. Hay que hacer las cosas bien y que todos vayan motivados y que todos tengan ganas y meterle a tope. A mí Heretics no me puso ninguna pega. A mí Heretics me dijo, dale pa'lante, dale con Factor K, mientras la gente sepa que eres integrante de Heretics, pa'lante, bro. Me dijeron, pa'lante. De una. Luego lo de deberías contestar a Dani. Literalmente, yo no me he visto su vídeo y paso a ver el vídeo porque a lo mejor me caliento, porque demasiada gente vino a flamearme en los comentarios de nada. Entonces no quiero ni ir a contestar, quiero darme input y dejar el tema. Por lo que he visto, el único momento que no contesté a Dani es donde literalmente la gente ya había contestado lo que yo iba a contestar. Contestó como Shiro, Miniduke y Skyne, los tres. Y los tres contestaron la misma cosa. Y yo ya dije, vale, estamos todos en la misma página, no hace falta ni contestar. Y luego dicen, contestaron todos menos Sendo. Algo así escucho por ahí. Pero que ya todos estamos en la misma página. Y luego sí que estaba contestando. O sea, yo lo de enseñar conversaciones enteras, enseñar Discord, enseñar el WhatsApp y hacer todo en directo me parece un poco... También, en plan, no me mola nada, pero bueno. Yo tengo aquí un par de mensajitos míos donde les comento lo de reroll. Ah, nada, jugar Skyno, esto se va para el pozo, encontramos un torneo guapardo para jugar. Yo quiero también que Factor K siga, ¿vale? Digo que top tiene que ser una locura, qué miedo. Te voy a ir para top de opción, pero creo que es demasiado time commitment, así que lo dudo. Bueno, eso se barajaron nombres, ¿no? No hay torneo, segunda división es una aplicación demasiado tocha. Después somos todos Grandmaster Challenger, ¿vale? Pero ni eso. Yo lo de los heroes no lo veo. Caen ayudando, incluso sabiendo que no va a jugar. Yo di mi input y a diferencia de otros de forma seria, yo sí puedo jugar soporte a nivel Challenger. Jajajaja, pone Skyne. Pero Skyne sabe que soy 20 veces safe. Le meteréis a top y Pepi mid ya es fumada, no funciona ni un game eso. Luego digo, lo de Pepi, ¿vale? Lo de Pepi en vez de Skyne. Yo digo, buen argumento, mejor que Skyne es. Yo estaba contestando todo el rato, sin ningún problema. Skyne, o sea, Pepi es mejor que Skyne de support, seguro. Y luego pregunto, hoy es la deadline y no me contesta nadie tampoco. O sea, Dani lleva sin contestar 20 mensajes en el grupo. También, en plan, ese día solo me contestaron ellos dos al momento y luego me dejaron leído. Entonces, no sé qué cojones. ¿Soy la mala persona aquí ahora o...? O sea, ya que vamos hacia el público, hay que hacerlo bien. O sea, ¿qué cojones? El conflicto es con Dani. No sé con quién es el conflicto. Yo solo sé que alguien sube vídeos de Factor K y de repente me vienen a mí a tirar mierda de... Sendo, no te implicas. Sendo, no te tomas en serio Factor K. Sendo, ¿quieres que Factor K muera? Me cuesta la verga. Yo quiero que Factor K siga. Pero yo quiero también que la gente entienda que jugar una liga es algo diferente a jugar un puto torneo o jugar scrims. Primero. Y luego, que sacar el proyecto adelante de cualquier manera no es una opción. Hay que sacar el proyecto adelante bien. Se hacen bien las cosas, no se hacen. Ya está. Bro, ¿cuántas películas han sido buenísimas y luego de la segunda parte ha sido una puta mierda porque se ha forzado a tope? ¿Cuántos videojuegos, vale? Dices, ¡buah! La primera parte de este videojuego fue la hostia. Es súper bueno. ¿Por qué no sacan una segunda parte? Fuerzan la segunda parte, la sacan a tope, ni siquiera lo hacen bien, ¡bum! A la mierda se va toda la saga. Factor K es lo mismo. Factor K, muy bien, muy buena idea, se hizo bastante guay hasta ahora. En el momento que se hace mierda, se va todo el proyecto a la mierda, ¿vale? Entonces, o se hace bien o no se hace, en mi opinión. ¿Vale? Y eso no significa que Factor K esté muerto. Está pausado, no sabemos qué habrá. Si hay algún torneo de streamers, seguramente volvamos. Mientras no se creen estos conflictos de mierda entre jugadores de repente hay alguien que no quiere jugar con otra persona de Factor K, hay que hacer las cosas bien y no de cara al público y ya está, ¿vale? Para asegurar que el proyecto funcione. Pero la liga era mega banger, sí, si fuésemos los 5 integrantes, pues sí, pero hay gente que no puede jugar. Vale, y luego, después de todo esto, que ya he contestado todo, creo yo, ¿vale? Después de todo esto, voy a decir la última parte, y es que, ¿qué dijo Pochi? O se voy a leer. Mira, no hace falta ni buscar culpables dentro de Factor K, ni decir Sendo hijo de puta, ni Dani hijo de puta, ni Pepi hijo de puta, ni Skyne hijo de puta, ni nada, ¿vale? No hay que buscar culpables. Desde un principio, la gente estaba mal informada y estaba moviendo cosas que no se pueden mover. Porque, os he dicho, chicos, por parte de Riot no van a permitir que jugadores de segunda tengan retribuciones económicas de otros clubes. Es decir, que el único que a día de hoy podría jugar del equipo es Miniduke. Factor K en segunda es inviable a día de hoy, lo siento. Entonces, después de toda esta discusión que nos podíamos ahorrar, ¿vale? Porque a mí me toca las
los santos cojones tener que... Primero la discusión y segundo tener que defenderme de acusaciones. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Siguiente Dallas Review o qué? ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! No quiero meterme en ninguna parte, pero si subo un vídeo de YouTube, si quiero simplemente hacer mi contenido y cada segundo comentario es ¡Sin hijo de puta! ¡Que dejaste morir Factor K! Es una puta mierda, bro. Es una puta mierda, tío. Pues de toda esta discusión de mierda que nos sirvió de nada, sale esto. Desde un principio no se pudo hacer. No se pudo hacerlo. Incluso si todos dijéramos ¡Sí, vamos! No podríamos. Gracias. Gracias, este fue mi TED Talk. Gracias, chicos. Espero que en mis siguientes comentarios no pongáis sendo hijo de puta, no quisiste que Factor K siguiese. Y digáis, qué mala suerte, ya vendrá algún torneo. Porque Sendo sí tiene nivel para competir y quiere jugar con Factor K. Incluso cuando su bowling está discutiendo 24-7, no se queja nunca. Incluso cuando le campean entre tres personas y Dani se está haciendo su quinto full clear, no se queja nunca. Entonces, vamos a tener un poquito de empatía y no buscar culpables de gratis. Gracias. Ah, por cierto, el único que pisó Challenger desde que existe Factor K he sido yo también. Así que yo lo que es tema nivel me lo tomo en serio. Y si se puede hacer con Factor K, mejor incluso, porque puedo compaginar todo. Lo último, esto no significa que Factor K esté muerto. Simplemente no se puede hacer como Dani quería, ¿vale? No se puede hacer en la segunda división. Estamos como antes, vaya. Lo que sí os puedo decir es, seguramente si sale algún torneo, sí que podemos retomarlo de Factor K. Sale algún torneo de streamers o algo donde podemos implicarnos los 5 y competir para algo, seguramente salga otra vez, diría yo. Mientras la gente no se pique entre ellos, ¿vale? Porque yo estaba un poquito forzado a hacer este vídeo defendiéndome. Lamentablemente, no, yo no quería hacerlo. Un besito muy grande, chicos. Y nada, espero que os paséis bien con mis vídeos en el canal igualmente aún. Factor K ya volverá. No sé hablar español. Factor K ya volverá cuando pueda volver, ¿vale? Algún día volverá. Every child in Valoran has heard the tale before about the cursed mommy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad. Amumu was his name.